Bienvenidos sean todos ustedes una vez más. Estamos reunidos los mosqueperros. Continuamos con nuestra labor incansable, infatigable de hacerte tier list de cartas de la nueva expansión de Divididos en Alterac. Según mi percepción, según lo que viene siendo el modo de juego salvaje, que es el que, en el que principalmente participo. Y en función de los niveles de poder de ese modo, por favor tenerlo en mente antes de que lleguen demasiadas puteadas. Encontré una que otra forma de arreglar esto mejor de cómo lo veníamos haciendo, así que ahora nos va a ser más fácil ir por orden, así que está clasificado todo lo que nos queda y vamos a partir con Paladín, porque Paladín de hecho me parece que tiene algunas cartas muy muy interesantes, algunas que pueden pasar bajo cuerda inclusive, pero que están bastante bien. Dentro de las mismas, la primera de la que debiéramos hablar es Cariel Forjada por la Luz, el héroe o el mercenario héroe que le dieron a Paladín de 7 maná, muy importante ese coste 7, encuentro que está en la línea, está justo en la línea donde Paladín tal vez logre hacerla funcionar. 5 de armadura, fuera de eso, es el efecto de una consagración. Y aparte, el equipar el objeto inamovible 2-5. Recordando el objeto inamovible como un arma que no pierde durabilidad. Es decir, el moco solamente podría sacarla porque necesita ser destruida directamente. No como el pirata este, el que le quita una durabilidad o el hecho que ataque. Así que eso me parece que es muy importante, que esta carta, una vez jugada, tu héroe primero va a recibir menos daño. Va a recibir la mitad del daño redondeado hacia arriba. Y segundo, va a poder atacar todos los turnos con 2 de daño. Que es, a ver, no es menor el efecto si tu plan de juego va muy a largo plazo. El poder de héroe también es bastante fuerte. Bendición de reinas da más 4, un esbirro aleatorio en tu mano. Va con mecánica de jambufeo que puede beneficiar algunas cartas, no ser tan beneficioso en otras. Particularmente si tú no tienes embestires o no tienes provocaciones dentro de los esbirros o del pool de esbirros que vas a llevar en tu mazo para el late game, muy probablemente el efecto se diluya un poquito. La gracia sería siempre cartas con impacto en mesa, sobre todo en la parte final de la partida, así que eso es una precondición que se cumple a sí misma. ¿Cuál es el tema de Cariel Forjada con la Luz? Que podríamos decir, bueno, es que en salvaje las partidas se definen en turno 5, muchas veces en turno 6 ya da para la estocada final, pero Paladín siempre ha tenido opciones y cartas defensivas en late que han ido quedando fuera por un tema de curva. Por eso hemos hecho, por ejemplo, Tirion Badin, que era una carta que te estabilizaba en la fase final y te daba este punch de daño para contraatacar. Se había intentado con Nosari, que la verdad Nosari... Bueno, Nosari era demasiado lenta, lamentablemente, como va a llegar. Un poco parecido a Outer Espada del Ébano, que nunca salió de las versiones de OTK. Aunque como carta estabilizadora está bastante bien. ¿Qué es lo que sobrevive? El tratado de sobreesperanza por el 8-8 provocar escudino más la curación. Y sobre todo por el descuento, porque tiene que llegar antes, y esa es la clave. Estas cartas defensivas, inclusive por ejemplo el Exarque Irel. Bueno, Irel aparte es porque el mazo de Paladín puro como que no lo justifica. Esta carta no es tan poderosa como para justificar una restricción tan fuerte. Pero, por ejemplo, Ragnar, el Señor de la Luz, no tenía nivel de poder. Linesa Apenasol tiene mucha precondición. Guardián de Reyes llegó bufado, pero lamentablemente no daba el... no daba el nivel de poder. Aún con su bufo, no, simplemente no era suficiente. Lady Liadrin hoy en día funciona bien por la combinación con Tratado sobre Esperanza. Y te sale por poco maná, con un descuento de 3-4 maná sale muy bien. Y si te fijas, siempre he intentado tener cartas que den este giro, que den esta protección en la fase late. Cariel Forjada por la Luz tiene el primero, pega una mini limpieza. Segundo, te da 2 de daño. Tercero, te pone armadura. Y cuarto, el daño que recibas de ahí en adelante va a ser redondeado hacia arriba, va a ser la mitad redondeado hacia arriba. En el fondo te tanquea muchísimo. ¿Será suficiente? Primero, si el mazo de Paladín no es capaz de sobrevivir por sí solo en hasta el turno 5-6, está cagado, porque Cariel va a llegar en turno 7 y eso es lento para ritmos de salvaje. Pero si tu mazo es controlero y logra defenderse y logras tener medidas contra los mazos de combo, que ya son dos precondiciones bien fuertes, Cariel no es una mala incorporación. Para nada, siento que si tu plan es ir a late, cualquier mazo de Paladín que quiera ir a late perfectamente va a poder incorporar a Cariel Forjada por la Luz. Porque simplemente te vuelve muy tanqueado y lo que tú quieres es ganar tiempo. Entonces, más que ser poco funcional ni demasiado justa, yo la dejaría por acá. No, de hecho no es por acá. Es una buena carta. El problema es que... sí, es buena. Lo que pasa es que para los ritmos de salvaje se nos queda un poquito atrás. Yo te diría que esta está por... no, debiera estar un poquito más adelante. Yo te diría que está por ahí. Es una buena carta, me parece una buena carta. Lo que pasa es que el salvaje es tan degenerado en ciertas situaciones
Claro, va a necesitar apoyo, pero per se es una buena carta, no requiere de otras cartas para que brille. Es buena. No sé si dé el ritmo en salvaje, lamentablemente. Esperemos que sí, aún así para mi mazo de OTK deba andar con Leroy Jenkins. Esta carta es espectacular, me parece. Así que bien por ahí. Vamos con la siguiente. No, esta ya tenemos más que conocida. Vamos, por ejemplo, con el Cuerno de Caballería. Último aliento, invoca el esbirro de coste más bajo de tu mano. Tenemos algunas mecánicas de invocación. Me parece que es cara y lenta. Tenés que jugar en turno 5, golpear, turno 6, golpear. Entonces, sí, es una carta de invocación de mano. No tan poderosa como las otras cartas de reclutamiento que había. Normalmente las cartas de reclutar hay una norma tácita, por así decirlo. Que no se cruza mucho, pero que la marcó aquí. Sacerdote con Esencia Sombría, por ejemplo. Carta de coste 6 que invoca. O la otra, ¿cuál era? Ah, la de Guerrero. La de Guerrero de coste 6 que era Reúna a tu grupo, la más básica de todas. Siempre la idea ha sido cuando tú vas a invocar algo de tu mazo, para hacer un mazo pick, el turno 6 fue clave porque normalmente, antiguamente, la partida se definía en turno 6 y 7. De hecho, 7, después se acortó a 6, por eso Reno fue tan relevante y por eso ahora Reno queda un poco corto porque las partidas están terminando en turno 5. Entonces, el Cuerno de Caballería primero es muy anunciado lo que vas a hacer y la jugada en 5 mana es mala, es muy malo 5 mana 3-2, es muy lento. Sí, es cierto que está tañido el efecto, pero aparte depende de que esté en tu mano, no siempre vas a tener las cartas en tu mano. Y si tienes una carta muy grande en tu mano que la quieras bajar, pensando en un mazo big, quiere decir que tenés tu mano media atorada, una carta media muerta. No me gusta, no me gusta. Y aquí yo creo que voy a ser tajante, me parece que esta carta es una carta poco funcional. Lo cierto es que es barata de hacer, así que podría estar un poquito mejor que alguna de estas otras. Pero siento que es estas cartas que terminan quedándose en el quiero y no puedo. Que pagáis 5 manadas, jugáis un 3-2 y el oponente se te fue a la yugular, weón. Aquí te hizo pico, weón. Y para cuando lográis bajar el esbirro más grande que tienes en tu mano atorado desde los primeros turnos, que no sé por qué, no vale la pena. O tal vez ni siquiera logras encontrar un esbirro de los más poderosos, sino que justo en tu mano, weón, se te metió un bicho chico y. No, no me gusta. No me gusta. Esta mecánica de reclutar de la mano me parece mucho más débil que reclutar del mazo. Vamos con. Vamos con. Bueno, teníamos Cariel. Yo debiera llevar un orden, así que vamos a ir por acá. Defender el puente, otorga más 2, más 1 y escudo divino a un esbirro. Obtiene robo de vida hasta el final del turno. Me parece que es buena, buena, buena. La comparación yo creo que está clara y salta a la vista de más o menos todos. Es la de. ¿Dónde está esta weá? La mano de Adal, que quedó un poco en este sentido, la mano de Adal da más 2 más 1 y roba una carta que es un efecto potente. Ambas son cartas sagradas, así que van a tener la sinergia de robo con este el 1-1 que te roba un hechizo sagrado que viene bien. Es un poquito más cara, pero el escudo divino te asegura un tradeo. En el fondo te da un 2x1 porque puedes pegarle el putazo al bicho y aparte te queda el tuyo bufado. Y un robo de vida que viene bastante bien, dependiendo en late lo podéis asociar esto a un bicho grande y hacer una enorme curación. O incluso en fases tempranas para estabilizarte un poquito de los mazos más agresivos. Creo que estas son perfectamente combinables en un mazo de paladín que quiere ir un poquito a tiempo. Podéis llevar dos manos de Adal, podéis llevar dos defender el puente. Y creo que va a venir súper bien. Así que me parece una carta útil, me parece una carta barata que cumple bien. Es que el hecho del escudo divino es tan potente, así que. Esta es una carta que entra aquí sin demasiadas complicaciones en buena. Y entra en buena, pero por arriba. Entra en buena como por. Entra en buena por acá. Y de hecho voy a correr hasta ahí. Vamos a dejarla ahí. Esto pasa. Voy viendo de repente algunos masitos, alguna idea de masito y percepciones de las cartas que suben, bajan. No se mueven demasiado, pero van por ahí. Proteger a los inocentes, invoca una defensora 5-5 con provocar. Si tuviera, se ha sanado este turno, invoca otra. Esta puede ser clave. La defensora pico tormenta y hay otras cartas que la invocan. Me parece que hay otra, sí, vi que hay otra, es la 8-8. Pero la gracia de poder ir por 5 maná e invocar un 10-10 me parece que es muy bueno. No sé si Paladín tenga algo similar dentro de sus herramientas. Me parece que no, o sea, lo mejor que podía hacer en Mass of Vic, por ejemplo, era pelear.
Aunque no es necesario que sea mazo Vic siquiera. Tiene que ser un mazo con una mínima curación. El tema es que, claro, esto hay que ver si lo vas a poder curar en turno 5. Me parece que no. Entonces vas a depender tal vez de un esbirro que tenga algún efecto de restauración. Debiera ser algo así. Bueno, el genio benevolente no creo que lo vayamos a usar, pero tal vez podría usar campeón Vera Plata. Bueno, el campeón Vera Plata no se usaba mucho. Pero a fin de curvar y poder meter un 10-10 en turno 5 podría venir bien. O alguna carta con robo de vida, que también de esas hay un poquito más. No. Que de esas también hay un poquito más. Tal vez un expedicionario se podría hacer. Bueno, campeón Sable Fría. O por ejemplo, un guardián ancestral, que es bastante difícil de remover. Tienes el Flamamimbre. Podrías inclusive jugar Martillo Iluminado. Para tener un turno potente. O el guardián de las catacumbas. O sea, opciones hay, la verdad. Siento que Paladín cuenta con herramientas como para asegurarse un robo de vida. Y poder jugar esto en turno 5. Jugarlo por el coste de maná así solito es una mierda. Un 5-5 por 5 maná no nos funciona mucho. Pero siento que la precondición no es tan difícil de subsanar. Así que... Eso sí, esta carta no la puedo poner buena por sí sola. Porque por sí sola no es tan buena. Las veces que pase el 5-5 por 5 maná va a ser bastante mala. Pero como la precondición no es tan difícil de cumplir... Creo que tal vez esta se me va a quedar por acá. Puede ser. Dependiendo del arquetipo que lleven, podría eventualmente ver jueguito. Vamos con la Vindicadora Piedra Hogar. Entonces, esta carta me gustó bastante. 3-3-1. Roba un hechizo que cueste 3 o menos cristales y cuesta 0 cristales este turno. O sea, ya. Por ejemplo, con Defensa. Ah, puta madre. Puta madre. Está la wea. Ahora sí. Con defender el puente ya te renta. Es decir, tú tenías algo de coste 2, jugáis una Vindicadora Piedra Hogar, robas defender el puente y lo jugáis en el mismo turno sobre tu esbirro de coste 2, te traía el bicho de coste 2 del oponente, te queda tu bicho de coste 2 bufado y una 3-1 amenazante. Bien. Súper decente, la verdad. Y aparte de eso, que puede ser cualquier hechizo de coste 3 o menos. Y eso se puede usar para filtrar inclusive más cartas más defensivas. Siento que hay algunas opciones que podrían ser mejores. Por ejemplo, el Don de Luz. Quizá podría ser interesante. Favor Divino para mazos agresivos. Sí, creo que Favor Divino también entra dentro de la categoría. Quiero corroborar una cosita nomás con esta carta que ahora me entró la duda. Estoy abriendo puras tonteras. Aquí. Roba un hechizo que cueste 3 cristales o menos. Cuesta 0 cristales este turno. O sea, inclusive en mazos agresivos esto podría venir bien. En un mazo agresivo que lleve muy pocos hechizos, que tal vez lleve solamente Favor Divino y Manos de Adal. Oye, esa carta va a ser buenísima. Me parece que es una carta muy sólida. Así que por lo mismo, y dado que tengo que ir veloz, raudo, y que se me ocurra al tiro una forma de combinarla y mazos para agregarlo, esto no solamente va a ir en bueno, va a ir en excepcional. Y en un excepcional, de hecho, bastante alto, porque se puede meter en mazos agresivos, se puede meter en mazos de combo, se puede meter en... Es un montón, o sea, llueve en las formas en las que podrías aprovechar esta carta, me parece que va a ser muy buena. No sé si Vandal me parece mejor carta por el hecho de cómo abre las opciones a mazo. Succionar maná me parece que es más abusiva y va a permitir más abuso todavía a un mazo que ya es fuerte. Y Vindicadora Piedra Hogar. Siento que está muy bien. Siento que tal vez está un poquito barata. Vamos con oleada de vitalidad. Roba un esbirro. Restaura a tu héroe una cantidad de salud equivalente a su coste. O sea, es un efecto de robo. Es un efecto de robo con un efecto de curación. Todo atañido juntito y disfrutable. No sé si tengamos una carta directamente para comparar. Me parece que no. Como una inversa cólera sagrada que te restaura la salud en vez de pegar el putazo en función del costo, claro. Es la versión inversa. Sí, la curación suele tener menos valor, sobre todo porque es enfocada a tu héroe, pero para un mazo defensivo esto también puede venir muy bien. Me parece que oleada de vitalidad en el mazo que ya revisamos en el canal de
de OTK, de Leroy Jenkins, se podría ir perfectamente tirado. O sea, ya tengo a Van Dart, tengo a Leroy, tengo a Smite. Tengo muy pocos esbirros, solamente los del combo, entonces podría dejar la oleada de vitalidad. Me aseguro de curarme un poco y robo una pieza de inmediato. Si no tiene la búsqueda específica de esbirro, como sería llamado a la aventura, pero bueno, está bien. Esta es una herramienta de filtrado de mazo que va a venir súper bien porque te asegura supervivencia. O sea, esto es espectacular para los combos o para los mazos big, inclusive para los mazos big. Esto podría funcionar, así que vamos a llegar y esta se va a quedar dentro de la categoría buena y dentro de las buenas cartas. Me parece que esto se queda por acá atrásito. ¿Con qué más nos queda de nuestro querido paladín? Bueno, nos quedan algunas opciones. Lo primero es Alalatón. Al final de tu turno inflige 2 puntos de daño a todos los enemigos. Muerte con honor, restaura 4 y salud a tu héroe. Es al final de cada turno, así que esto es un efecto de área constante. En sus tiempos, antaño, se utilizó un dragón con bastante copiosidad. Uy, ¿qué no me sale? No me sale el dragón. Ah, aquí está. Aquí era el Draco Primordial. Draco Primordial en su momento se usó, bueno, en Druida también bastante, pero en otros mazos que experimentaron con las sinergias de dragones. Porque iba bien, era un efecto, era un cuerpo de 8 de salud con provocación y aparte metía un putazo en área que si se combaba bien, si se tradeaba bien, podía ser bastante significativo. Alalatón no te protege con la provocación, en efecto de área es bastante más pequeño. La gracia es que es su muerte con honor, es decir, que si mata un bichito, bueno, te restaura 4 de salud, va a estar bastante bien. Es una carta interesante porque el oponente no puede ignorarla y dejarla ahí, porque si no va a empezar a hacer un daño en área permanente. Y sobre todo, esta carta, yo te diría, la existencia de Vandar es la que la mete mucho, mucho en partida. Si fuera solamente por su coste, yo te diría que está ahí, quizá muy parecido a Draco Primordial. Tiene la opción de curar, tiene un efecto de área constante, pero tiene que pegar dos justo a un bicho que le quede dos de salud para curarte, y si no es un área muy pequeña en un turno de 8, que es lento, es un impacto en mesa menor. Que lo podéis maximizar si el oponente colabora poniendo bicho y dejándolo a 2 de salud, y tú aprovechas esa situación, va a tener unos giros enormes, pero no siempre. Ahora, si fuera muerte con honor, infligiendo un daño o un punto de salud, podría ser más fácil porque no sé, pues pensando, tal vez te da combinaciones con. Yo sé que no da el maná, pero síganme en la corriente de pensamiento. Podríamos ir con todas estas cartas que te dejan la salud del oponente a uno y asegurarte la curación. Por ejemplo, un Lord Varov o quizá una igualdad. Pero es dos, así que no hay forma de setear a dos. Va a depender totalmente de lo que lleve el oponente, de los tradeos que se hagan anteriormente. Si es que esto te va a dar la muerte con honor, siento que no va a ser tan común como parece. Y el efecto sin eso es un 8 mana 9 7, inflige 2 puntos de daño. Que amenaza el otro turno a repetirlo, sí, pero puede que el oponente o te mate en ese turno o destruye el dragón. Y en ese caso su impacto fue bastante menor. Entonces, no la puedo clasificar de una carta tan fuerte. Me gusta como carta de dragón, que siempre me gustaba, carta de paladín, siempre me gusta la idea de un paladín dragón. Siento que es mejor que poco funcional. Tal vez estaría aquí entre demasiado justa la carta. Yo creo que la voy a dejar ahí. Está como muy en el límite, está muy en el limbo dentro de mis categorías. Entre dependiendo del arquetipo, puede que sea buena en mazos Vandar con descuento de dragones. Sí. O demasiado justo el efecto. Tal vez el área es un poquito muy pequeña. Y considerando que el otro dragón, el Draco Primordial, ya desapareció totalmente de las pistas, hablando desde salvaje. ¿Qué más nos queda acá? Zaidan, el Escarlata, 3-2-2, embestir. Cada vez que este fierro obtiene un ataque o salud, obtiene el doble de este en T donde esté. O sea, mecánicas de Hand-Buff, mecánicas de Buffo, son el doble. No está mal. No está mal, pero va a requerir que tu mazo lleve Buffo. Porque si no es un 2-2 con embestir y ahí vale callampa. Entonces en este no nos vamos a calentar mucho la cabeza en pro de la velocidad. Vamos a poner que. Es que no es mala, pero es que depende totalmente del arquetipo.
para decir si esta va a ser buena. Yo te diría que va por aquí. Sí, Paladín tiene bufo. Pero depende del timing, porque si no es un 3 maná 2-2 y en esos casos va a ser una soberana mierda. Y lo que nos queda por ahora, el puente de Dúmbaldar, después de que invoques a un esbirro, le otorga más 2 más 2. Dura 3 turnos, uno diría la gran combinación. Sí, pero por 4 maná más 2 más 2 es como el hoyo. Al menos una vez tendrías que invocar dos esbirros para que fuera recién una bendición de reyes. Y bendición de reyes no está ni cerca de ser jugada. Vamos a dejarla aquí. No está, pero ni cerca de. Por primero porque es cara. Si es por eso la mano de. O la misma bendición de autoridad, weón. Bendición de autoridad tal vez sea mejor en ese sentido, como para comparar. Porque es la que se ve ahora. La bendición de reyes. Nada, entonces. Por 5 maná tú debieras dar un más 8 más 8. Sí, si consideráis el hecho de que cada vez que invoques a un esbirro. Así que es un bufo que no va a poder atacar ni ir a la cara de inmediato. Bendición de autoridad sí tiene la ventaja de que se pueden usar para controlar mesa mucho más rápido de lo que es Dúmbaldar, pero ahí depende totalmente de la embestida. Entonces siento que es un poco homologable esto. Por 4 maná más 2 más 2 no es muy poco. O sea, debiera estar en el orden del 8-8, del 7-7. Estamos hablando entonces de 4 esbirros. 3 y medio, redondeado para arriba, 4 esbirros debiera jugar después de esto. Entonces, supongamos vais bien, turno 4, jugáis el puente de Dúmbaldar, que es una mierda, porque no hiciste nada por 4 maná, el oponente te gana todo el tiempo. Y si vas a la defensiva, yo no sé si te vale, te renta, weón, que te estén sacando la grieta, te están tirando hachazos, te están tirando, weón, poderes de héroe a la cara y tú vayas a pagar 4 maná para dejar esto ahí mientras el oponente te sigue atacando. Difícil la selección. Para después jugar, ¿cuánto? Vas a tener 5 maná. 5 maná podrás jugar 1, 2 esbirros, asumo. Podría jugar esbirro de coste 1, pero si es en ese caso. No sé si debieras llevar una carta como el puente de Dúmbaldar. Vas a tener mano fatigada si tenías una curva muy muy ligera en el mazo. Entonces, ya, asumamos. Vamos a asumir 2 esbirros con 5 maná. Asumiendo un mazo de curva un poquito más agresiva. Así estáis ganando recién más 2 más 2. Al otro turno, claro, puede ser 2 más y recién vas a sacar el 8-8, pero es que llegan en 2 turnos y tu ganancia después va a venir en el tercer turno. Recién ahí esta carta venía a ser mejor. Es muy lenta. Es muy lenta. Si es que no hay una sinergia puntual para sacar este hechizo sin pagar esos 4 maná. No lo veo. No se me ocurre por ahora. Puede que exista, pero no se me ocurre. Pero siento que esta es una carta demasiado justa. Así como todos estos hechizos de área. Es mejor que la de sacerdote, indudablemente. Pero se quedan ahí. Se queda muy que tu ventaja recién viene en aprovecharlas el último turno. Y en eso, recién ahí, en 3 turnos, venía a recuperar el tiempo que perdiste de antemano. Entonces, ponerte la soga al cuello solo y decir, no, me la voy a sacar, bueno, en 3 turnos más. Pero el oponente te presiona un poquito y te ponía a llorar. Entonces, no, no, no para nada, compañeros. ¿Y esto qué significa? Que ya hemos visto las cartitas de Paladín. Vamos a eliminar esta parte del template. Y yo creo, bueno, nos quedan algunas cosas. De hecho, nos quedan algunas neutrales y algunas que se me repitieron en el. En el tier maker y no las puedo borrar. Así que, ¿con qué podemos ir? Podríamos ir con. No, vamos con clase. No, vamos a ir con las neutrales primero. Las neutrales que me están sobrando. Me está molestando un poquito el tema de no tener bien revisadas las neutrales antes de hablar de clase. Así que, vamos a partir con Guardia de Sangre. No, esta ya habíamos dicho que era una mierda, no es necesario. Sargento del Búnker también habíamos hablado de ella, así que tampoco es muy necesario. Creo que no habíamos hablado del Comandante Lobos Temibles, 3-2-5, muerte con honor, invoca un lobo 2-2 con sigilo, que es un cachorro de lobo gélido 2-2. Aparte que la ilustración está muy bonita, que se quiere comer la ardilla. Ciertamente es una carta de poco valor, poco impacto. Pagar 3 maná, 2-5, no está tan mal, es una distribución defensiva de los stats básico, pero el hecho es que hacer muertes con honor desde el turno 3, turno 4, ya hay pocos esbirros oponentes con 2 de salud, salvo que te estés swarmeando con esbirros pequeños.
Entonces, va a haber ocasiones que te va a plantar un 3-4 y la verdad no vaya a ser mucho. O en turno, él puede haber pasado turno 4 y te va a bajar un bicho más grandote, un 4-4, un 5-5. Dependiendo de lo que lleve, obviamente. Y ahí tú vas a quedar con un 2-5 que aparte no presiona nada de daño a la cara. Entonces, para estrategia a tiempo no basta. Es una carta enfocada a valor, a tratar de generar cachorros, pero. Claro, invocar, sacar un cachorro que teóricamente suena bien, aún así es una jugada lenta. Yo creo que con dos cachorros esto vendría a justificar, quizá con sinergias de área de paladín, pero mezclar cartas que siento son lentas con otras cartas lentas para maximizar el valor no me parece una buena estrategia. Así que, bueno, aquí con esta no me voy a complicar mucho. ¿A dónde está ahí? Cae mala chucha, man. Poco funcional, ni siquiera es que sea justa, me parece poco funcional. Me parece que hace poco. Es muy difícil de activar en condiciones normales. ¿Qué otra nos queda? Hipogrifo frenético. 537, también otra distribución bien julera. Embestir muerte con honor, obtiene viento furioso, pero aún así un viento furioso serían 6 de daño. Es muy poco, si es por eso. Si es por viento furioso, weón, mejor, no sé, po, ándate con la máquina voladora si vais con Paladín. Ándate con el arpía viento furioso, que anda por ahí nomás, ¿cachai? Pero no necesita la precondición. Esta, la gran ventaja que tiene es el embestir para tratar de sacar viento furioso, pero siento que Hipogrifo Frenético no sirve para amenazar por mucho daño a la cara. Es una herramienta de control, pero es una mala herramienta de control. Entonces, lamentablemente no lo veo que esté dentro de las alturas requeridas para esta, para el juego competitivo. Se me va a quedar por ahí media memezca. Así que no, tampoco demasiado justo, una carta poco funcional. Que en turno 5 trate de matar algo con 3 de salud, que ya puede que haya fierros más grandes. Se queda por aquí, se quedan como en el mismo nivel de poder esta wea. Y vamos. Maestro de Guerra Lobo Gélido. 4-3-3, cuesta un cristal menos por cada carta que hayas jugado en esta partida. Ojo con la maestra Guerrera Lobo Gélido, que esta sí tiene. Sí tiene algunas cosas interesantes. La podríamos comparar inclusive con el Ala Vil Infatigable. Ala Vil Infatigable no está en todos los mazos, pero los mazos ultra agresivos, más que nada face, porque necesita que el daño vaya concentrado a la cara para obtener la ventaja. Aún lo llevan el Ala Vil Infatigable. Es normal sacarlo por 0 o 1 maná. Y si tú vas en un mazo agresivo, creo que podrías perfectamente darte el lujo de jugar una Maestra Lobo Gélido. Vayas a jugar tu turno 1, turno 2, doble turno 1. Y esto ya es un 1 maná 3-3. Siento que está bastante bien, si es que no me equivoco, obviamente, con la lectura de la carta. Cuesta un cristal menos por cada carta que hayas jugado en esta partida. Claro, y no es requerido que esté en la mano para activar el descuento. Esto es, entre comillas, el texto, yo entiendo, es donde quiera que esté, porque como dice, carta que haya jugado en esta partida, no mientras esté en la mano. Así que, dado eso, dije, aquí tengo que bajar mucho. Tengo que bajar mucho porque tengo las clases que no he hablado todavía ocupando mi espacio en el camino hacia arriba. Esta no es poco funcional, de hecho me parece como un Ala Vil Infatigable, una nueva impresión del Ala Vil Infatigable. Los mazos ultra agresivos, medio face, la van a usar. Tampoco es que construyáis un mazo alrededor de ella, pero. Mazos agresivos, va a depender del meta también si esto justifica o no. Yo diría que va por ahí. Sí, por ahí vamos. Por ahí vamos, entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos toca? Aunque hay un montón de cartas, weón, son muchas. Emboscadora, 2-4-2, sigilo. Después de que tu oponente juegue un esbirro, lo ataca. La habilidad es una mierda, weón. Esta carta sería 10 veces mejor si no tuviera la segunda parte del texto. ¿Por qué? Porque te caga la posibilidad de ir a cara, que era lo más entretenido. Aún así, siento que. A ver. Si tu objetivo es ir medio face, que normalmente cartas como la delincuente escurridiza triunfaron por eso, porque tú jugabas ahí como un 2-3-1,
Y el oponente le costaba realmente poder hacer algo contra ese 3-1, tenía que usar un área pequeña, quizás no valía la pena. Entonces solía comer los 3 de daño y si tenía ahí algún buff se lo podía meter y hacer más daño directo. Ahora está 2-4-2 así como está con eso, después de que tu oponente juegue unos birros, ¿sabéis qué es en el fondo? Esto es una trampa del cazador, weón. Es lo único que es una trampa del cazador. La de disparo anticipado, ¿cómo se llama esa weá? Bueno, el disparo, ustedes saben cuál es. A ver, secreto. A ver si así lo pillamos. Francotirar, esa era la weá. Es un francotirar en la gran cantidad de los casos. Esto solamente salva si el oponente juega algo con un ataque que le va a pegar el putazo y va a quedar ahí el 1, pero es un franco a tirar, pero anunciado, que es peor todavía, porque el oponente sabe perfectamente a lo que va. Te puede jugar cualquier bichito chico para sacarse a la emboscadora, pero la gracia es que la emboscadora es tan barata que no te afecta tanto. ¿Puede funcionar? Sí, supongo que puede funcionar. Ahora no sé si un mazo agresivo llevaría a la emboscadora. Quizás si el oponente no tiene esbirro o no quiere gastar el esbirro, se va a comer 4 de daño. Es interesante la opción de que si no se activa, sirva como daño, a diferencia de francotirar, que si el oponente no juega un esbirro, se te queda ahí tirada, weón, no sirve de nada. Entonces, en ese sentido, emboscadora, vamos a ir subiendo aquí. No, no, es poco funcional, de hecho es muy fácil de activar. La cantidad de stat es superior a lo normal y además tiene sigilo, así que dependiendo del arquetipo puede ser buena o no. Siento que la carta es buena per se. No sé si vaya en todos los mazos. No va a ser una elección para todos los mazos, va a ser una elección para algunos mazos puntuales. Así que le va a bajar muy abajo dentro del tier de las buenas cartas, pero abajito, como muy cercana a esta línea. Aún así siento que el hecho de que tenga stat, que tenga sigilo, que tenga estabilidad, por 2 maná hace muchas cosas. Entonces, está bien, es indudablemente una buena carta. Creo. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos Heraldo de Locolar. Grito de batalla, roba un hechizo de escarcha. Me gustan las cartas que roban cartas y me gustan las cartas que roban cartas en específico. Son en particular formas de activar ciertos combos o ciertas sinergias específicas, puntuales. Una carta de búsqueda puntual. ¿Cuál es el problema? Ustedes lo están viendo. Es muy cara. Es muy cara. Si es por robo de cartas de escarcha. Si no me equivoco, ya tenemos. Roba un hechizo. Si es de escarcha, invoca dos elementales. No tiene una restricción tan dura. Podrías llevar otros y robar solamente el de escarcha. Pero claro, va a depender de la construcción. Yo no sé si esto valga la pena. Lo que pasa es que el efecto es bueno. Pero está tañido a un cuerpo y a un costo un poco grandote. Si esto fuera un 2 maná 2-3, roba un hechizo de escarcha, te diría, puede estar potente. Pero un 4 maná 3-5, que además son poco de stat por 4 maná, es una jugada que llega tarde. Y si tú lo que de verdad querías hacer es robar el hechizo, no sé, se me hace incómoda. Se me hace incómoda. Cuando tú querías robar cartas, normalmente querías gastar poco maná porque quieres hacer lo que. Quieres jugar la carta robada. Esa fue la idea de buscar esa carta en específico, de jugarla. Entonces, gastarte 4 maná es harto. Yo creo que esta va a quedar aquí en cartas demasiado justas. Y cerca de este va a estar. Una carta demasiado justa, la verdad. No es mala. Su habilidad no es mala. Pero no está en los niveles de requeridos para la competición. Pamazo de tier medianamente alto. El búho monumental, por su parte, 7 maná, último aliento, inflige 8 daño a un enemigo aleatorio. El problema es que pueden ser esbirros pequeños. No me voy a desgastar mucho con esta carta tampoco. Es muy cara, no tiene impacto en mesa. Tal vez servirá para algún pool de bestias, puede ser, pero por sí sola, como cartita y el efecto que podría parecer fuerte, es muy fácil de desviar. No. No, 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 no. Esta la clásica carta, weón, que ponen en los turnos de late como para decir que hay una carta de late común, pero la verdad no, ni sube ni baja esta cuestión. Así que no, estas son poco funcionales esta carta.
Y aquí, porque Arcanista flipada cuesta 400, esta hueá cuesta 40. Ya. Vámonos con más, queridos camaradas, queridos compañeros. Con el aparecido de hielo obtiene más dos cada vez que lanzas un hechizo de escarcha. Más dos. Había una carta, de hecho, que era muy similar, me acuerdo. ¿Dónde estás, querida cartita? Esta era. Bueno, no es exactamente lo mismo. Pero el hecho es que estáis pagando por 4 maná un 4-5. Es un Yeti, weón. Así que jugarla a tiempo es muy malo. Jugarla en turno 4 es muy malo. Mago no necesita un esbirro que vaya creciendo. Si tú querís algo así, jugáis Edwin Van Cleef. Además, los hechizos de escarcha para ciertas clases como chamán no hay tantos que sean buenos. Sería casi exclusivamente para mago y mago no lo necesita ni siquiera en un mazo de elementales. La verdad, siento que necesito esta carta. Se me queda muy abajo. Si tuviera un poquito más de stat, quizá, pero así, así como está. No, lo siento, compañero. Una carta poco funcional que se queda por acá. Casi de arenas, siento que. ¿Qué más? ¿Con qué más nos vamos? Protectora una gélida. Esta creo que ya había hablado. Sí, ya hablé de protectora una gélida. Déjenme revisar. No, parece que no había hablado de protectora. No hablé de protectora una gélida. Bueno. Entonces hablaremos. Protector una gélida se parece a. El espejismo conjurado, quizá. Bueno, es que si mostrara la carta sería más fácil para ustedes verla, ¿cierto? Muy seguramente. No, no es exactamente la misma. Ya. Estaba confundiendo de carta. Es una 6-6-10. Congela cualquier personaje dañado por este esbirro. Uno podría decir. Este viene espectacular para el arma de chamán. ¿Cómo se llama? El rompehielo, el picahielo. Pero no, no necesariamente. Sí, eso sí es una versión poco más débil de lo que viene siendo la adaptadora Voodoo. Exactamente la misma carta, cuesta un poquito más caro y tiene más 3 de salud. Es como lo mismo, pero un poquito peor. Que la verdad, esos 3 de salud no justifican que llegue un turno más tarde. El otro problema es que la adaptadora Voodoo nunca vio juego porque viene un arquetipo muy débil. Sí, uno podría decir, ya, pero es que te defiende y congela. Sí, pero no mata. Lo único que hace es congelar la mesa siempre y cuando no pasen por encima de ella de un putazo. Entonces, es una carta que vendría bien contra una mesa de fierros 3-3. Pero si el oponente tiene fierros grandes, ya no sirve mucho. Si tiene fierros muy pequeños, tampoco sirve mucho porque van a morir y el efecto es irrelevante. Es una carta débil y esta es una versión más débil de una carta débil. Así que por lo mismo, lo siento compañero, no estuvo cagado desde el principio, no tenía por dónde competir usted. Alguno dirá, ya, pero con esta que iguala la salud al ataque, no, hay mejores opciones. Sigue habiendo mejores opciones. Tú no sé, algo con 2 de salud es irrisorio. Hasta siento que el aparecido hielo viene mejor. ¿Qué otra cosa? Strok Ferrondo. Después de que tu oponente lance un hechizo, invoca una copia de este esbirro. Este es como el Farfullín inverso. Es el Farfullín inverso y siento que, ojo, que no está tan mal. Esto puede ser un counter bien importante o al menos un castigo a los mazos de cazadores. Al de cazador de misión. Podría ser, ahora claro, Farfullín después del nerfeo valió callampa, lo mataron. Pero Strok Ferrondo sobrevive a los ping. O al menos al primer ping, así lo podéis jugar en turno 1 y estar más o menos seguro que debiera sobrevivir en condiciones normales al turno del oponente. Si va con hechizo le va a costar, si no está obligado a jugar con esbirros y un 1-2 tampoco es tan malo. Siento que puede ser bastante interesante esta carta, weón. Bastante interesante, ya. Me gustó. Se dijo y se hizo. Se dijo y se hizo y esta no es poco funcional. De hecho, tampoco es demasiado justa. Depende del arquetipo. No, me parece que es una buena carta, de hecho. Mucho mejor que esta.
No sé si mejor que acá podría ser a sigilo. Sí. Es neutral. Yo creo que la vamos a dejar ahí. Me gusta. Una buena carta, una carta disruptora. Que se caga, se va a cagar a los mazos que quieran romper. No es que se los cague como tal, pero los va a castigar. Y eso me gusta, que el oponente empieza a jugar incómodo. Es una versión muy cercana a un secreto en forma de esbirro. Así que bien ahí. Bien, 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 ya. Tú parar ya de lanzar hechizos. Vamos con el capataz Kobold. ¿Sí? 3, 2, 4, grito de batalla. Llena de tu mano dos restos de armadura que otorgan más 2 de salud a un esbirro. Y los restos de armadura cuestan 1 de maná, es un hechizo bastante malo. Junto a una carta muy regulera. Entonces, el efecto aquí tampoco nos vamos a complicar en exceso. Me parece que el efecto es muy pequeño, muy justo. No es que esté mal, pero no me gusta. ¿A dónde se me quedó la weá? Acá está. Que vamos achicando ahí poco a poco la lista de los pendientes. Poco funcional, sí. Tal vez un poquito mejor que esto. Tiene algunas opciones de combo con los mazos que ocupen hechizos, que ocupen o que requieran darle más salud a algo. Tiene alguna opción, seguramente en algún mazo se puede usar. Pero por sí sola es una carta que nos llama la atención, que tiene que ser para activar un combo en particular. Bueno, teníamos Korrak, que ya está hablado, Legionaria. 6 con último aliento, otorga más 2 a todos los birros en tu mano. Esta carta también ya. Sorry, pero existe. Esto viene a ser casi una reimpresión. Pero claro, si la pillo. Creo que costaba 9, weón. Bueno. Como el Belisario Anubisat. Sí, es como el Belisario Anubisat. Muy parecido el efecto. El efecto un poquito más chico. Y la gracia es que esta carta llega un po 3 turnos antes a la mitad de salud. El tema es que esto viene a ser cierre de curva. ¿Podría usarse más agresivo como cierre de curva? Sí, pero en ese caso no te quedan cartas en la mano. Y 3 de salud es muy removible a esas alturas, así que va a ser raro que pegue el putazo. No, no, es una mejora sobre el Belisario, que era demasiado caro y solamente se puede jugar con habilidades de Stertor. Pero cuando se te queda en la mano era muy mala. Quizás este sea un reemplazo para esa estrategia. Es una mejor versión del Belisario Novizad, pero el Belisario Novizad era una muy mala carta. Entonces, por más que sea un mejor Belisario, no necesariamente le transforma en una carta decente de jugar. Me parece que no. Entra en la categoría de estas cartas poco funcionales y además si tú querés Hand-Buff, bueno, depende de la clase obviamente, pero si tú querés jugar Hand-Buff te vaya Paladín y aquí si tú tenés Hand-Buff, bueno, tenés del bueno, tenés el agente Calle Sucia, tenés, ¿dónde está el otro? El del Gadget Sun, aquí, bueno, el técnico Rocadrillo, entonces tenés el mismo efecto, pero que tú puedes controlar cuando jugarlo. Y ese 9-3, ese nuevo ataque es un poco engañoso, rara vez va a tener un gran efecto, creo yo, en partida. Así que no, sorry, fuera. Diablillo Cuesta, último aliento, invoca un Diablillo 4-1. Es como el Murloc. Bueno, y hay varias versiones de esta carta. Cada una de distinto valor. Es quizá como el pez volador. No, pero es que lo invoca al tiro. No que agregue 8 con acometida. Si es por eso, entonces puede ser como el Kobold. Hay un Kobold. Hay un Kobold de coste 4. O quizá era coste 5. Pero mira, aquí tenemos otro parecido. Aquí. Un 4-1 invoca un rompedor 3-2. El efecto es muy similar, la distribución un poquito distinta y es una carta más barata. Pareciera ser una carta muy agresiva, pero el hecho de que sea pingueable me molesta. El luchador colmilludo se vio un poquito, pero no lo justificó. Esto es un 3 maná 8-2.
El otro era un 4 maná 6-4. Se podría intentar en mazos agresivos, me parece. Pero pues, si es por turno 3 y para meter presión, hay mejores cartas que eso. Yo creo que la voy a dejar aquí como una carta muy justa, aún así no está tan mal. Yo creo que se va a quedar por aquí. Es como el lugar al que creo yo. Debiese ir. A ver, vamos, que nos queda. Todavía nos queda un montón de lagos. Ingeniera con reflector. Grito de batalla. Intercambia el ataque y la salud de todos los esbirros en la mano de los jugadores. Si hubiera sido el costo, hubiera sido espectacular. Es un efecto curioso cuando menos. Es asimétrico, o sea, es simétrico. Así que causa un poquitito de disrupción. ¿Con qué lo querrías hacer esto tú? Es difícil imaginarse por qué querrías hacer esto. Tal vez si el oponente lleva esbirros muy agresivos, podría compensarlo. Aún así raro. Tengo dudas con esta carta. Es de esas cartas que cuesta imaginárselas, así que. No sé si sea poco funcional. Me parece que es una carta poco funcional. Bueno. O sea, es interesante, es como una pieza para combos específicos. No puedo decir que es demasiado justa, una carta difícil de ocupar. Sí, yo creo que la vamos a dejar ahí por mientras. Comandante de carnero, grito de batalla, añade dos carneros 1-1 con embestir a tu mano. Los carneros cuestan un maná. Te va a dar piezas por si necesitases algo. Pero por sí sola es una carta demasiado justa. Quizá a esos embestir se le pudiera hacer algo, pero. No es mala, si no es mala. Va a valor además, entonces es una weá rara aquí. Invoca 2-4-1, no, me parece que es mejor aquí. Sí, creo yo. Creo yo puede estar bien. Arpía de la Nieve, 3-3-4. Si hay un hechizo de escarcha en tu mano, obtienes 5 puntos de armadura. Está mala, ¿eh? Ahora, ¿qué clase de mazo la va a llevar? Es la otra gran pregunta. Es la otra gran pregunta. Quizás chamán quiere asegurarse armadura. No sé si mago. Mago va muy enfocado en ganar. Quizás se quede por acá en un muy justa la carta. Una carta de curación me recuerda al antiguo. Creo que era un chamán. Me parece que era un chamán. No, no era un chamán. Qué bueno. Qué era? Acá. Al vidente anillo de la tierra. Ojo que este se usó mucho en su momento, weón. Era una carta cumplidora, ¿eh? Es una suerte de chamán con una precondición. Eso limita mucho las clases que la pueden usar. Porque una curación situacional que tengas el hechizo en la mano no te conviene. Entonces tal vez mago. Pero no me convence demasiado y tampoco. No sé si mago necesite eso. Así que. Demasiado justa la cartita. ¿Qué otra cosa nos queda en la palestra? Este lo vi. Ah, no, esto es de clase. Ah, hasta todos querían hablar de esto. El Mariscal Pico Tormenta, provocar si ha recibido 5 de daño en el turno del oponente. 5 o más. Vi la traducción que era o más, no 5 puntos. Justo, porque si es 5 puntos justo, es una mierda. Es muy difícil que el oponente justo te haga 5 de daño. Pero si es como lo vi yo en otra parte, que decía, si has recibido 5 puntos de daño o más en el turno del oponente, cuesta un cristal. Esto va a ser una carta muy, muy, muy buena.
Así que voy a asumir eso. Si es que después me descubro que la traducción era la otra, no, ahí esa weá se va a poco funcionar la carta. Esta va a ser una carta muy, muy buena. Yo creo que va a ir por acá. De hecho, ahí vamos a hacer un ajuste, porque Drektar he visto que tiene algunas opciones. Como digo, no es que el mazo esté roto, pero el hecho de poder sacar dos despiertas llamas o hacer algunos combos rápidos, está bien, está bien. Así que corregimos eso ahí. Ah, bueno, Centurión a Troll. Aquí yo creo que vamos a ir más rápido. 8-8 en vestir. Muerte con honor. Inflige 8 daño al enemigo. El muerte con honor es situacional. Solamente contra gigantes. La mayoría de las veces un 8-8 en vestir. Y en ese caso no. Justifica. No, no lo justifica. Vamos a ir acá con el sargento de la torre. Vamos a hacerlos todo al tiro. Grito de batalla. Si controlas al menos dos esbirros más. Obtiene más 2, más 2. El problema es que cuando lo juegues como un 4-4 vale callampa. Y aún así jugar un 4-6-6 con esa precondición no me parece muy bueno, así que no, nepa. Y el otro es después de que lance un hechizo, otorga más uno, un esbirro aleatorio en tu mano. Ojo que este podría tener un poquito más de potencial. Podría tener un poquito más de potencial. Estoy acordándome de una carta. De hecho, se podría combar con ella que vendría hasta. Aquí está. Es como. A ver si ahí se ve. Cada vez que juega un esbirro y el otro es cada vez que lanzas un hechizo. El historiador algo de juego ha visto en ciertas versiones. Claro, el tema es que tienes que jugar hechizo para bufar esbirro. El Humbug suele llevar más. Más esbirros, obviamente. Incómodo. Incómodo, bueno. Vamos a ir subiendo estas cartitas de categoría. Nos vamos a ir con las tres al tiro. Poco funcional. No sé si sea poco funcional o demasiado justa. Yo creo que es un poco funcional alto. Por acá. Quizá por ahí. Por ahí seguramente. Esta no es que sea poco funcional. No, sí, también es poco. Es demasiado justa la carta. Yo la dejaría al fondo. Y esta no es que sea mala per se, pero. Una suerte por ahí. Sí, me tiene que quedar por ahí. Y bueno, compañeros, al menos terminamos Paladín y las neutrales, que ojo, no eran pocas. Próximamente vamos a venir ya con el resto, como ven, poco a poco lo imprimo más y más velocidad. Esperemos ir terminando ya en la última tanda. Cuídense. Chao.